Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan a este primer evento del año del Instituto Cara y Cuervo, Volver sobre el Carnero, presente investigativo y editorial de una obra ineludible. Les habla Natalia Patiño de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Cara y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Les damos la bienvenida a quienes se conectan también a esta hora a nuestra transmisión en vivo por nuestras redes sociales Facebook y YouTube, y también a quienes nos acompañan en el Auditorio Ignacio Chávez de la Casa Cuervo Urizar. Como les mencioné al inicio, hoy nos reúne este evento titulado Volver sobre el Carnero, presente investigativo y editorial de una obra ineludible. Escrito por Juan Rodríguez Freile en las primeras décadas del siglo XVII, pero publicado por primera vez en Bogotá en 1859, El Carnero es una de las obras imprescindibles de la historia colonial en Colombia, dueña de recursos narrativos tan diversos que han dificultado su clasificación y asimismo de una historia editorial expresiva de las formas de circulación, lectura y relectura del libro manuscrito en el Nuevo Reino de Granada, antes de la llegada de la imprenta. Esta obra continúa atrayendo la atención de investigadores de ambos lados del Atlántico. En este conversatorio contamos con la presencia de Ángel Esteban de la Universidad de Granada y Leonardo Espitia de Cara y Cuervo, y tenemos la moderación de Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Cara y Cuervo. Ellos discutirán los estudios recientes sobre la obra al tiempo que explorarán nuevas direcciones en su investigación. Pero antes de iniciar, les voy a dejar con unos cortos perfiles de nuestros invitados. Ángel Esteban es de Zaragoza, España, catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada, donde coordina el máster en estudios latinoamericanos, cultura y gestión, y profesor invitado en las Delaware desde 2003, Montclair State y Brown, y también ha impartido más de 200 conferencias, la mitad de ellas en universidades de los Estados Unidos, y ha participado en varias ferias del libro de Miami, de Madrid, de Granada, de Bogotá, de Lima, Dallas y Nueva York. Ha sido profesor invitado en más de 30 universidades europeas, americanas y asiáticas, y ha publicado más de 70 libros sobre literatura. Sus obras han tenido traducciones a 8 diferentes idiomas como francés, inglés, polaco, chino, japonés, coreano, turco y portugués, y es director de la revista Letra. Por su parte, Leonardo Espitia es egresado de la Universidad Nacional de Colombia como profesional en estudios literarios, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre el yo y la escritura en un conjunto de crónicas de Indias, máster por la misma universidad con una tesina sobre las epístolas familiares del médico zamorano Francisco López de Villalobos. Colaboró con la última edición crítica de La Celestina de la Biblioteca Clásica bajo la dirección de Francisco Rico y participó en el cotejo y edición crítica de El Castigo sin Venganza de Lope de Vega, hecha por el grupo de investigación Pro Lope y el grupo de teatro Racatá. Desde 2006 pertenece al Centro de Estudios de la América Colonial de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha colaborado con Nuevas de Indias, revista digital del CEAC. Leonardo está preparando con el Instituto Cara y Cuervo una edición crítica de la obra de Juan Rodríguez Freire, El Carnero, que será publicada en Los Amigos de la RAE, con la tutoría de Guillermo Cerés Guillén y Gonzalo Pontón, ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor en el pregrado de Estudios Literarios y en la Maestría en Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, en áreas de teoría literaria, literatura medieval y renacentista castellanas y problemas relacionados con las crónicas reales y de Indias. Igualmente es docente catedrático en el programa de estudios literarios y de edición de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dictando un seminario de crítica textual. Y Juan Manuel Espinosa, que es nuestro subdirector académico, hoy va a estar como moderador de esta charla. Es doctor en lenguas, culturas y literaturas hispanoamericanas de Cornell University y ha sido profesor en universidades norteamericanas y colombianas. Desde 2016 ha ocupado el cargo de subdirector académico de esta institución y ha ejercido como consultor para la UNESCO en temas de políticas lingüísticas.
Sus áreas de interés son la historia de las ciencias del lenguaje y de las disciplinas humanísticas en Colombia, en particular de los siglos XIX y XX. Así que vamos a dar inicio a nuestra conversación de esta tarde. Recuerden que al final vamos a hacer una pequeña tanda de preguntas, así que las pueden ir preparando. Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Natalia, muchas gracias a todas las personas que están aquí en el auditorio y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos aquí con Ángel y con Leonardo. Tal vez las personas que más veces han leído este texto de todas las ediciones posibles. Queremos, el objetivo de esta charla, lo que queremos hacer es intentar acercarnos un poco a este texto tan extraño para nosotros, tan lejano en el tiempo, pero que de pronto tiene cosas por decirnos. Y quiero entonces empezar con una pregunta sencilla, pero no básica. Quisiera preguntarles, ¿por qué leer este libro hoy aquí? Hoy en día, en Colombia, en España, ¿por qué leer El Carnero? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Caro y Cuervo por esta invitación y a su director académico, que fue con el que más he estado intercambiando información sobre esta actividad. Y también decir que me siento muy bien en esta ciudad y en este país, al que ya he venido varias veces, porque siempre que he venido ha sido por una cuestión que tiene que ver con la literatura. Y yo creo que la importancia que tiene leer un libro de literatura, independientemente de que sea este, no podemos hablar de este, pero la importancia que tiene leer una literatura es que la literatura siempre nos dice algo sobre la vida y sobre nosotros mismos, aunque sea una literatura de una cultura muy diferente a la nuestra. Podemos leer un libro de literatura china y ese libro nos va a decir algo sobre nosotros que en muchas ocasiones nosotros descubrimos algo sobre nosotros mismos. Cuando el texto que leemos es muy cercano a nuestra cultura, es evidente que podemos aprender mucho más, nos puede abrir muchas más puertas. Y en el caso del Carnero, ¿por qué hay que leer El Carnero? Hay que leer El Carnero en Colombia, hay que leerlo porque es como la obra fundacional de la literatura en el nuevo reino de Granada, es decir, en Colombia. Y creo que para un colombiano es fundamental conocer cuáles son sus raíces, de dónde viene. Todos estamos interesados en saber cuáles son nuestras raíces. Y por eso tenemos, lo más importante para nosotros es nuestra familia. Y nosotros siempre hemos querido saber cosas sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, es decir, sobre nuestros tíos, la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué queremos saber de ellos? Queremos saber de ellos porque nosotros somos parte de eso. O porque ellos son parte de nosotros, parte de nuestra identidad. Y en ese sentido, El Carnero es parte de la identidad colombiana. Porque es el primer texto que nos dice cómo somos, de dónde venimos. Las cosas que pasan, las cosas que se cuentan del Carnero, son cosas que podemos reinterpretarlas desde nuestra, ¿no? Desde nuestra actualidad del siglo XXI. Y eso en Colombia, pero en España igual. ¿Por qué en España o en otro país latinoamericano? Vamos a hablar, para no hablar de todo el mundo, pero sí lo que es nuestra patria común, que es la lengua, ¿no? ¿Por qué para un chileno, para un español, es también interesante o es importante El Carnero? Porque aunque no seamos de este país, estamos ante un elemento de cultura que tiene que ver con nuestra propia definición de personas que hablamos el castellano y que tenemos un lenguaje común, no solo el lenguaje de las palabras, sino en general, es la cultura, es el lenguaje cultural, es común a nosotros. Y,
Y es nuestra historia. Y para todos es nuestra historia. Lo es para un mexicano, lo es para un neoyorquino que es hijo de puertorriqueños y que es bilingüe, y lo es para un español de Albacete. Es nuestra cultura porque es nuestra lengua y es nuestro pasado. Es el pasado de todos. No es el pasado de los colombianos, es el pasado de todos los que hablamos la misma lengua. Y por eso es importante conocer la obra. Yo creo que es lo más claro que se puede decir sobre esto. El asunto de que es nuestra patria común, la lengua española y la lengua castellana. Bien, buenas tardes. Gracias, Juan Manuel, sobre todo por ponerme en contacto con la última edición del Carnero, que la estuve revisando y tiene un muy buen prólogo, muy organizado y muy, muy acertado, ¿no? en lo que a mí me compete ahora. Y bueno, la pregunta no es, creo yo, no es sencilla de responder. Claro, en el ámbito, digamos, de secundaria, en el ámbito de universitario, digamos, es casi que, o por lo menos en las universidades, en las historias de la literatura colombiana, incluso hispanoamericana, pues es lo primero, ¿sí? Lo primero no, o por lo menos uno de los primeros textos que se estudian es el Carnero. Y yo creo que ya a nivel de, en términos, digamos, muy generales, saliendo un poco de la academia, yo creo que el Carnero tiene su gracia. Es decir, el Carnero no es solamente parte de una descripción cronística e histórica de lo que ocurrió en la Santa Fe de Bogotá durante 100 años, sino que también está inserto un poco a los Cervantes en el Quijote, con pequeñas novelas que son una especie de cuentos, ¿sí? Que hasta cierto punto es lo que más atrae la lectura hoy en día del Carnero. Incluso Héctor Orjuela escribe un pequeño texto que se llama Ficciones del Carnero, y elimina, digamos, toda la parte cronística, toda la parte histórica, y deja, digamos, estas novelas breves que en parte, y en términos ya, digamos, de la historia de la literatura colombiana, pueden ser el primer momento, y eso lo dice también Orjuela, el primer momento en que se escriben cuentos aquí en Colombia. Entonces, en las universidades un poco la lectura que se hace casi siempre se enfoca más hacia relacionar estas novelas, estos pequeños cuentos, con la tradición cuentística posterior, ¿no? De la literatura no solo colombiana, sino hispanoamericana, ¿sí? Incluso Héctor Orjuela hace más de esto con otros textos de la colonia aquí en América, con el Desierto Prodigioso. También hace una especie de ficciones del Desierto Prodigioso y saca, digamos, todo aquello que puede leerse como ficción, ¿no? Como pequeña novela. Entonces, en esa tradición de la novela, yo creo que sí tiene sentido, o sigue, puede seguir teniendo sentido leer una crónica o una historia o una novela como es el Carnero, ¿no? Sin embargo, es un texto muy extraño. No es una novela, no es un libro de cuentos. A ojos de lectores del siglo XXI, que estamos acostumbrados a unos géneros muy precisos, novela histórica, ciencia ficción, novela romántica, novela policíaca, nada de eso hay aquí, obviamente porque esos géneros no existían. ¿Podrían hablar ustedes un poco acerca de cómo poder entender este texto si no es una novela, si no es un cuento? En otras palabras, la pregunta sería, si no es un género literario como lo que conocemos hoy en día, ¿por qué Juan Rodríguez Freyle escribe este texto? ¿Para qué o para quiénes lo escribe? Eso tal vez nos pueda ayudar un poquito a entender, bueno, la importancia de este texto o también de dónde venimos. ¿Tú? Ok.
Yo creo que en parte la gracia del Cardero es que no es todo lo que tú señalas, no es cuento, no es historia, no es crónica, pero es todo esto al tiempo, ¿sí? El Fraile, no sé si consciente o inconscientemente, hace, digamos, casi que cuatro tipos de narraciones incluidas en el Carnero. Hay una narración autobiográfica, ¿sí? todo lo que sabemos sobre Fraile está en el Carnero, ¿sí? Incluso Mario Germán Romero, en las dos ediciones que ha hecho el Caro Cuervo del Carnero, hace una pequeña biografía de Fraile a través de las los fragmentos que escribió el propio Fraile en el Carnero. Pero también es una narración ficcional, digámoslo así, pero también es a la vez una crónica histórica con hechos, digamos, históricos, que digamos en términos históricos había que ver si siguen siendo válidos o no. Pero la intención, digamos, de Fraile es en este sentido cuádruple, digamos, es una narración con muchos niveles, digamos, de narración en los que se incluye su propia vida, las novelas ficcionales y por otra parte las crónicas y la historia, ¿sí? Entonces yo creo que tal vez la ventaja, y olvidándonos tal vez de los géneros, en parte está ahí, ¿sí? Que tiene una variedad de formas de narrativas que tienen gracia, y que si se lee con cuidado ese yo Fraile que aparece allí dice más que solamente la historia de Bogotá, pues de la Santa Fe de Bogotá de 100 años, ¿sí? Hay reflexiones sobre la mujer, todas sacadas pues de la tradición pues literaria española, pero que supongo que para el público al que está dirigido él como criollo tuvo su gracia, ¿no? Y que en ese sentido pues puede seguir teniéndola. Sí, además esto que es algo muy interesante, porque es verdad que tiene, sin ser una novela, sin ser un libro de cuentos, tiene elementos de ciertos tipos de narrativas de la época. Es decir, tú lo estás contando, no es una novela policía. Hoy en día sabemos que si vamos a leer a tal autor, va a ser novela policíaca. Si vamos a leer a otro, va a ser novela romántica. O va a ser novela de ciencia ficción. En el caso de él, parece como que ha mezclado hasta no solo las diversas maneras de entender la literatura por géneros, es decir, género más ensayístico, género más narrativo, incluso dramático, ¿verdad? Se ve la huella de Lope de Vega, de Calderón, ¿no? Pero es que incluso dentro de los géneros narrativos se ha denominado a esa obra como una especie de, a veces se ha dicho que es una novela celestinesca, porque hay ciertos elementos que la relacionan con la Celestina, sino narración picaresca, porque hay ciertos elementos que nos acercan a la picaresca. Y por supuesto los cuentos medievales, es decir, la relación que se ha entendido entre este texto y obras como El Conde Lucanor, El Sendebar, ¿no? El Libro de los Ensiemplos, todo esto. Pero es que luego también tiene mucho de una narración tan importante y tan fundamental desde que existe hasta hoy, como es la Biblia. Es decir, es que la Biblia está por todas partes y hay algunas historias, yo no me refiero a las ideas o a las sentencias, que también hay sentencias que están directamente sacadas sobre todo del Eclesiástico, ¿no? O del Antiguo Testamento, pero hay historias que nos recuerdan a historias sacadas de la Biblia. Y entonces, en ese sentido, es un libro muy completo y que por eso precisamente puede interesar por el hecho de que no tenga un género concreto y que no hable de una historia de un principio hasta un final, de estas historias a lo mejor que a veces pueden ser muy pesadas, ¿no? De los primeros conquistadores. Claro que los primeros conquistadores o primeros cronistas hablaban de lo que estaba pasando en ese momento cuando se encontraron con un mundo nuevo y tenían que describirlo y eran todo pues eso, las guerras de la conquista, etc.
Ya no se trata de eso, estamos ante un siglo más tarde en el que ya hay una burocracia imperial metida, ¿no?, en los diversos virreinatos, en este caso el nuevo reino de Granada, y que hay que describir otras cosas, porque ya no interesa conquistar nada. Es decir, ya todo el mundo forma parte de una realidad que ya está más o menos asentada. Solo los primeros capítulos son los que se cuentan, pues cómo llegaron aquí, cómo ha llegado Belalcázar y Federman, bueno, y por supuesto Jiménez de Quesada y tal, y cómo, por ejemplo, cómo murió Bogotá, ¿no? Es decir, que se lo encontró un soldado, pero él había huido, se lo encontró un soldado y no sabía quién era y lo mató, resulta que era Bogotá. Y como luego Guatavita pues entra dentro del contexto de lo ya conquistado, incluso se cambia de nombre, estas cosas que cuentan, pero estas cosas son al principio, luego es la vida normal corriente de la colonia. Ya no son los hechos de las armas que se podrían decir heroicos, es la vida de la colonia. Yo creo que eso es muy interesante porque esa mezcla de géneros le da un valor añadido. Es que hoy en día, siglo XXI, hay muchos escritores que escriben también en ese sentido, que mezclan los géneros. Es decir, la mezcla de los géneros parece que es un invento del siglo XX y del siglo XXI, que los límites de la novela, si la novela ya no es como era en el siglo XIX, que los géneros están muy definidos, en el siglo XXI hay novelas en las que aparecen textos poéticos, aparecen diversos tipos de narraciones, aparecen textos dramáticos, aparecen formas ensayísticas. Estoy pensando en, por ejemplo, en España, la revolución que supuso en el año 75, 1975, el caso Savolta, la verdad sobre el caso Savolta, de Mendoza. Es una obra en la que aparecía de todo. Había extractos de juicios, extractos de textos del periódico, narraciones, diálogos. Y eso fue para. Bueno, yo era un pequeño y no me enteraba, me enteré después. Pero eso fue una revolución en España. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hacen que sea tan importante esta obra, con respecto a la mayoría de las obras de su época. Ahora me gustaría pasar a una historia igual de complicada que lo que se cuenta en El Carnero, sino que es la historia de las fuentes del Carnero, la historia del texto mismo. Porque uno siempre piensa que hay un original y a partir del original es que todas las otras versiones se van asentando poco a poco. Idealmente debería pasar así, pero en este caso no. ¿Podrían hablar un poco acerca de eso y si eso nos puede decir algo acerca del siglo XIX colombiano, por ejemplo, que es cuando por primera vez se publica? Sí, no solamente nos va a decir sobre el siglo XIX, sino justamente sobre desde el momento en que se escribe el texto, entre el 1636 y 38, más o menos, y el primer manuscrito al que tenemos acceso hoy en día, que es más o menos de 1780. Es decir, pasaron más de 150 o casi 160 años de la transcripción justamente de un texto exclusivamente a través de copias manuscritas, ¿sí? Hoy pues no disponemos de un autógrafo de Fraile, es decir, de un manuscrito autógrafo de Fraile, y de lo único que disponemos es de seis testimonios manuscritos que están la mayoría aquí, la mayoría no, casi todos se consiguen aquí en Bogotá, y dos en Tunja. Y las primeras tres impresiones que se hicieron, que son justamente en el siglo XIX, ¿sí?, lo que significa que por más de 200 años el texto del Carnero circuló entre manuscrito y manuscrito, ¿sí? En cualquier momento puede aparecer otro manuscrito, por ejemplo, el manuscrito que utilizó el propio Felipe Pérez para hacer su impresión, y el problema de la filiación entre los distintos testimonios pues cambiará. Así que espero que no aparezca todavía ningún testimonio antes de que yo saque la edición. Pero lo que nos cuenta esta cuestión de cómo circuló el Carnero muchos años de manera manuscrita y posterior a la Princes del 59, lo que las impresiones que se han hecho desde
perdón, las ediciones que se han hecho son muchas, ¿no? Y lo que tú señalas en la introducción, claro, cada edición que se ha hecho del Carnero pues tiene un propósito concreto, utiliza una de las fuentes, es decir, de los manuscritos, o la mayoría de ellos, o la mayoría de estas impresiones se han hecho a partir del texto de La Príncipe, ¿no? La idea, digamos, de hacer una edición crítica del Carnero es volver a los manuscritos, tener en cuenta, por supuesto, La Príncipe, que según dice Felipe Pérez, utilizó un manuscrito que desapareció, porque la segunda edición que está de Borda, en principio también pudo haberse utilizado otro manuscrito que no existe, y con esos distintos testimonios tratar de fijar un texto. Antes que a partir de la Príncipe hacer una edición, ¿no? Ir un poco hacia atrás y ver qué fue lo que ocurrió con estos distintos manuscritos. Entonces la historia de la transmisión del Carnero no solamente dice el siglo XIX, sino desde que se escribe hasta el siglo XIX. ¿Por qué no se transmitió de otras maneras? No había otras maneras, porque también la imprenta llega aquí tarde, pero fue difícil la transmisión textual desde el momento en que se escribió, y entre que se escribió y primer testimonio pasaron 100 años, que no se sabe nada del Carnero. Y eso es muy interesante, porque lo que nos dice es que probablemente el texto del Carnero es bastante conocido, por lo menos localmente, desde el momento que se escribió, incluso después de la muerte de él, que fue en el 42, si mal no recuerdo, como 4 años después de terminar de escribirlo, ya era... Lo escribe en una... Con 70 años, ¿no? Sí, lo escribe con 70 años. Y uno se dice, bueno, uno dice, este hombre que hizo 70 años, ya sabe lo que hizo, porque tenía esas fincas, y lo primero estuvo de España, todas estas cosas, el seminario, más para atrás, ¿no? Pero bueno, el asunto es que a mí me lleva a pensar, este hombre era un hombre conocido, hablaba de una cosa que le interesaba a la gente, porque es la historia de lo que había aquí durante los 100 primeros años de la conquista hasta ese momento en que él escribe. Y la historia desde muchos puntos de vista, la historia general y las historias particulares de la gente, ¿no? De la gente, de los oidores, de los jueces, de la gente de las clases más bien altas, y las cosas que hacían, y las cosas las que hacían bien, y sobre todo las que hacían mal, ¿no? Y ahí está muy bien muchas veces el interés que tiene la obra. Pero yo me planteo ante esto, ¿cuántas copias debió de haber de esa obra? Habría muchísimas, porque ya existía la imprenta en el siglo XVII, evidentemente, pero no se imprimió, pero era conocido. Entonces, si no se imprimió y era conocido, tuvo que haber muchas copias. Y este libro no tiene 4 paginitas, es que es un libro largo, ¿eh? Porque cuenta muchísimas cosas. Entonces yo pienso que ahí tuvo que haber una recepción boca a boca o mano a mano muy interesante. Lo que me lleva a mí a pensar que muchas esas copias eran efímeras, porque realmente luego desaparecieron todas. Y yo me pregunto, desde 1638... hasta 1784, que es el, ¿no?, que es el de Ricarte, el manuscrito de Ricaurte y Regueiro, es como más o menos de esa época, ¿no? 84. ¿Qué pasa con esa obra? ¿Se leyó o no se leyó? ¿Dónde se leyó? ¿Se leyó solo localmente o había gente fuera de este contexto de aquí, de esta zona, de esta región, que lo conociera? Y luego, otra cosa que también me llama mucho la atención, ¿por qué a partir de 1784 es una especie de punto de pistoletazo de salida? De repente empiezan a aparecer, ¿por qué empiezan a aparecer los años siguientes? El 85 hay otro manuscrito y poco años más tarde otro, el año 90 más manuscritos, hasta 1812 más o menos, ¿no?, son los que se conocen, ¿sí? Y luego ya está el otro que no se sabe, el otro del que se habla y que no se sabe dónde está, que es le escribe la carta Cuervo a Caro, Cuervo desde París, a Caro, y le dice, oye, pídele a Urdaneta el manuscrito
mío, del carnero, que lo quiero recuperar, hay como un camino de cartas ahí, un par de cartas o tres, que al final es como que se pierde. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa desde 1638 hasta 1784? Y segundo, ¿qué pasa del 784 en adelante para que de repente empiezan a salir manuscritos? Y luego hay otro gap aquí, desde 1812 hasta 1859, cuando se publica por primera vez como impreso. Y salen dos más antes del fin de siglo. No, ya, el siglo XX, por supuesto, cada vez más. Me interesó muchísimo. El otro día, cuando estuve en la academia, me enseñaron el fondo de Romero, de Germán Romero, que son 20.000 libros. Es toda una habitación grandísima, como más o menos como esta, puede ser quizá no, un poquito más pequeña, pero estanterías de cinco líneas para arriba, un montón de estanterías, y le hice hasta la foto. Hay una parte que es solo las ediciones del carnero que manejó Romero, y yo conté, son 34, 30, algunas están repetidas, pero él, bueno, están ahí puestas las 34 ediciones, las dos suyas, las del 84 y la del 97, están también ahí, pero están casi todas las demás. Vi una y estuve ojeando del año 1859, la de Felipe Pérez, y prácticamente hasta que él murió están todas las ediciones, ¿no?, que se han hecho. Me llama mucho la atención. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde ese momento, desde el momento que se escribió hasta 160 años más tarde? ¿Y por qué? Aparece 160 años más tarde y empiezan a aparecer manuscritos, estos que parece como que estuvieran ahí, ¿no?, latentes, y de pronto aparecen todos. No sé si algo tiene algo que ver con los procesos de independencia, la idea de que los procesos de independencia no solo son una cuestión política, también son una cuestión identitaria y cultural, y este era el libro que nos definía a los colombianos desde siempre, nuestro primer libro, nuestro primer texto literario, que aunque no sea un texto, evidentemente es un texto rebelde contra la corona, porque está dedicado a Felipe IV, pero sí, en ese momento, en el momento del siglo XVIII, al final se dijo, ya tiene otro sentido. Ese libro tiene otro sentido muy diferente al que tenía cuando se escribió. No sé si a lo mejor puede ser eso, ¿no? Yo quisiera seguir con esta pregunta de la historia que nos han contado acerca de estos procesos de conformación de las identidades nacionales. Es que generalmente empiezan con las repúblicas, principios del siglo XIX, la llegada de los medios masivos de comunicación, la prensa. Entenderíamos que ya hay una mayor tecnología en 1859 para tener una edición, que tendremos un sistema precario, pero un sistema de educación que va a transmitir las ideas de la nación colombiana y utilizando este texto como un posible prisma a través del cual se ven todos los espectros de esta identidad. Pero eso no explicaría por qué se sigue leyendo durante todos esos años antes. Podríamos entonces, una hipótesis sería que este texto nos podría ayudar a pensar o nos sugeriría que había procesos de conformación de una identidad regional o regional en el sentido de la región andina, por ejemplo, o una región más amplia, antes de los procesos de conformación del Estado-Nación. Y si no es eso, ¿se les ocurre a ustedes por qué estarían leyendo este libro? Porque creo que también hay que darle un contexto a la audiencia. Este es un libro que podríamos decir que es una sucesión de rumores, de chismes, de historias que no están muy... no hay una veracidad afirmada, porque son, si él escribe en 1636, él está hablando también de historias que pasaron mucho tiempo antes. ¿Qué es lo que ustedes podrían especular? Porque solamente podemos especular, pero una especulación razonada o ilustrada por parte de ustedes que han estado trabajando esto tanto tiempo.
de por qué fue leído tanto tiempo, durante tanto tiempo y copiado durante tanto tiempo para que no desapareciera. Sí, yo creo que antes que nada fue impreso, ¿no? O sea, no sé si aparte de que el texto fuera impreso desde el 59 y incluso en el siglo XX, en el 28, que es Germán Arciniega, es el primero que lo hace en dos volúmenes, en una colección concreta. Yo creo que él no tenía menos de 30 años cuando hizo su primera impresión. No sé si más bien había que leerlo como resultado de más bien los procesos de distribución o de circulación, ¿no? que permitieron estas ediciones, lo que hizo que el texto comenzara pues a volverse un texto canónico, digamos, en la historia de la literatura colombiana, y en ese sentido habría que culpar más, la razón sería más bien la capacidad de impresión que desde el 59, es decir, de la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a ampliarse, ¿no? Y a volverse mucho más, con más capacidad, digamos, de distribuir y de hacer circular el texto desde esa segunda mitad del 19 y en el 20 igual, ¿sí? La pregunta otra es si eso, impreso, es decir, si esa cuestión material también se ve reflejada en la crítica, es decir, si eso contribuyó a que hubiera mucho más acercamiento crítico por parte de los lectores o de los estudiosos a la obra. Que volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué leer El carnero hoy? ¿Cuál es el objeto de incluso incluirlo, ¿no? como una obra del canon de nuestra literatura? ¿Sí? Si es algo realmente importante o no. Sí, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el ámbito, digamos, material de la circulación del texto, sí, en el siglo XX, ¿no? Sí. Y a finales del XIX. Antes circuló algo, lo que tú decías, eso, con copias. Copias, que la gente se las pasaba de unos a otros. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice y me parece muy interesante. El primer capítulo del Carnero dice Freire. Bueno, se ha escrito mucho sobre Chile, sobre el Perú, sobre México, pero sobre nosotros no se ha escrito nada. Es como si, bueno, ¿qué pasa? Y ya había dos crónicas que habían escrito, lo que pasa es que Freire no tuvo acceso al impreso. Eso es. Que es Castellanos y Aguado. Eso es. ¿Sí? Él dice, nadie, ni Castellanos ni Aguado, ha hablado de los reinos de Granada. Yo voy a hablar y voy a dejar testimonio. Eso es importante, lo primero. Y luego, en cuanto a la recepción, lo que decía, lo primero es, los primeros 160 años, yo estoy seguro de que hubo muchos manuscritos, la gente se lo pasaba, ¿no? De mano en mano. Y luego me parece que lo que pasó al final del siglo XVIII, con esos manuscritos que se conocen, tiene que ver con los procesos de independencia. A mí me suena, porque es que además, qué casualidad, que esos manuscritos son desde 1784, más o menos, hasta 1812-15, que es cuando ya realmente la cosa está, ¿no? Ya se han, es que ya para el año 12, ya en todos los lugares de América Latina se han firmado constituciones, aunque luego viene el año 14, viene Felipe Fernando VII, y quiere recuperar otra vez lo que ha perdido en esos seis años que está gobernando, del 14 al 20, y luego ya en los 20 es cuando todo termina explotando, ¿no? Bueno, finalmente termina constituyendo todas las independencias. Yo creo que ese proceso, eso está ahí. Y ya digo, que no es porque sea una obra revolucionaria, sino porque es una obra que es lo que está diciendo, es la identidad, quiénes somos nosotros. Y luego hay otro momento que es el de las publicaciones. Esas tres publicaciones del 59 adelante en el siglo XIX. Esas tres ediciones, ¿por qué se empieza a editar ahí? ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que es el momento en el que todas las repúblicas de América Latina están tratando, una vez que se independizan, estamos hablando de los años 20, lo que hacen es la construcción de una identidad nacional desde el punto de vista político, económico y evidentemente cultural, literario, y aparecen las estructuras nacionales y aparecen
no los ensayos nacionales, novelas nacionales, la poesía nacional. Todo esto está apareciendo a partir del año 20, 30. Y yo creo que el momento 59 de esta obra va en ese sentido. Estamos hablando de la construcción de una identidad nacional. Ahora, lo del 20, y yo ahí creo que tienes toda la razón del mundo y que es muy interesante esto, que la culpa de esto, la culpa de que esto se siga publicando y se conozca más y se difunda más, no la tiene tanto Freire como los editores. Y Arciniegas creo que es importantísimo, porque Arciniegas lo que hace en esos años 25-26, esos dos años, dos o tres años, en dos o tres años, él publica una colección de clásicos impresionante, que además no tiene ni prólogo ni nada, son vamos a publicar aquí para que la gente lea y hacer ediciones masivas. Esto es lo que hace Arciniegas, que es, lo primero, que es prácticamente lo primero que hace como intelectual, como editor, como ¿no? hombre preocupado por la cultura. Y luego está Henao, 10 años más tarde está Henao. Y la edición de Henao es muy importante porque ya tiene un prólogo serio, ya tiene unas anotaciones al texto serias que hace que la gente las pueda disfrutar, las pueda entender mucho más. Y luego ya está, a partir del año 50, el año 55, la edición del 55 del Ministerio es una edición ya muy popular, muchos ejemplares, y eso evidentemente crea un interés en el público porque esos libros están en las librerías. Eso está en las librerías y son muchos. Y luego viene ya lo de Aguilera. Lo de Aguilera, que ha sido tan criticado porque es una edición malísima, porque es un prólogo malísimo, que tiene muchos datos históricos que no son verdaderos, que hay muchos errores y que además copia las notas de Henao y las notas de Pérez y luego no dice que son de ellos. Ha sido muy criticado por eso, ¿no? El único que lo defiende yo creo que fue Achuri. Curiosamente, porque Achuri es uno de los que mejor editó, anotó, digamos, el texto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que estamos hablando de los años, sobre todo, 50 y 60, con estas ediciones, la del Ministerio de 55, la de 63 de Aguilera, y luego las reimpresiones de Aguilera, y luego las reimpresiones de los años 60, de Bedout, ¿no? ¿Era? Bedout, sí. Bedout, que son un montón, que se convierte en un bestseller. Ese libro se convierte en un bestseller no por culpa de él, sino por culpa de los editores. Ahí es donde veo yo. Y además esto se conecta con que, también lo que decías tú, con que la crítica empieza a hablar mucho sobre, empieza a haber mucha crítica, y mucha crítica muy seria. Libros, artículos, en revistas, y esos son los años 70 sobre todo, y años 80. Y claro, luego ya está Germán Romero, que es una maravilla lo que hace con los dos manuscritos de Hierbabuena, el 1 y el 2. Entonces yo creo que ese es el itinerario, ¿no? Y yo lo que veo, ya para finalizar, es que llega el siglo XXI y como que se para. Hay una edición más o menos en el año 2003, bueno, está la española del año 2000, que es una reimpresión de una del año 86. Sí, historia 16 del año 2000. Luego está la del 2003 y luego está la del año 15, que es la que está en internet, que se puede sacar de internet, que es un PDF. De Hernán Ramírez. Y luego está esta. Pero es que no hay muchas más. Yo creo que no hay más que estas. Entonces hay un parón. Después de todos los años 60, 70, 80, hay un parón. Ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti especialmente, para que nos hables un poco. Hemos hablado de cómo y por qué se lee este libro en Colombia. Y lo hemos conectado a la identidad nacional. Sin embargo, me gustaría también que nos pudieras contar un poco acerca de cómo y por qué se lee este libro afuera de Colombia. Esta edición es en ediciones cátedra, que generalmente está dirigida a un público estudiantil, educación media, educación universitaria, pero más allá de eso, de que sea un texto asignado en un colegio o en una universidad, ¿cómo es leído este libro por fuera cuando las personas no están buscando esta identidad nacional en ese texto? ¿Es posible hablar de este libro por fuera de los espacios académicos y eruditos fuera de Colombia? Ya me gustaría que fuera así, pero me parece que no es demasiado así. Es decir, yo creo que este libro se va a utilizar en los contextos académicos. Porque, bueno, cátedra es así.
Bueno, Cátedra publica de todo, porque igual que publica esto, publica 100 años de soledad. Entonces, Señor Soledad sí se lee esta edición, pero claro, Señor Soledad la tienes en un montón de ediciones distintas, todas dependientes, bueno, de la editorial en que cada momento haya estado asociada a García Márquez, en los últimos años Random House Mondadori o Penguin Random House, y ahí. Entonces, pero claro, este libro no puede competir con García Márquez en Cátedra, ni siquiera en Cátedra, es evidente. Entonces, este libro, yo creo que en los ámbitos europeos, e incluso en muchos países de América Latina, va a quedarse en este, digamos, en este reducto académico. Y no, yo hace muchísimos años que colaboro con Cátedra y bueno, pues me acuerdo que la primera obra que yo edité allí fue en el año 98, fue Cumandá. Cumandá, que es una novela nacional ecuatoriana, pues tampoco está muy difundida en España, y sin embargo, a partir de ahí, esa edición, porque no había otra, bueno, hubo una, pero que no se difundió, a partir de ahí he visto como universidades han empezado a difundir esa obra. Luego, a 4 años más tarde, yo hice la edición de La monja alférez, La historia de la monja alférez, Catalina de Uso, que es un libro en cierta medida similar a este, en la medida que tenemos una época parecida, que son también unas aventuras, pero claro, son todas autobiográficas, no es como El carnero, que habla de todo el mundo. Ella hablaba, Catalina de Uso hablaba de ella y lo que había pasado en América, ¿no? Pero también he visto cómo en los años 2000 para adelante esa obra se ha editado bastante. Pero ¿quién es el público lector de esa obra? Que hay muchas ediciones de esa. Es también un público académico. ¿Cuáles son las ediciones de Cátedra que tienen una difusión masiva? Pues eso, los escritores contemporáneos. Sobre todo contemporáneos. Y también, sobre todo, los vivos. Cuando se hace una edición, el año pasado yo hice una edición de Máscaras, de Leonardo Padura. Leonardo Padura es un escritor que ahora se está editando masivamente. Ya no sé cuántas ediciones van en un año en Cátedra, a partir de lo que tengan Tusquets. Bueno, es un escritor vivo, muy interesante, porque es una novela policíaca esta, que mezcla cuestiones históricas con las cuestiones policíacas, y que a la gente le gusta mucho, y se lee mucho, se edita mucho y se traduce mucho. Pero este libro yo creo que no va a pasar, evidentemente, de la cuestión académica. Pero creo que es necesario que esté allí. Como todos los clásicos. Esta colección de extrahispánicas, creo que lo que tiene que hacer es editar los clásicos, aunque sean deficitarios, que lo serán muchos de ellos. Pero se les convence, al Consejo de Dios se les convence, y estos libros salen. Y creo que es necesario que salgan porque es necesario que se conozca esto, aunque sea en un ámbito reducido. Pero que es necesario que se conozca. Imagínate la edición que iba a sacar. Que en principio va a estar, si todo sale bien, ¿no?, en los anejos de la Biblioteca Clásica de la RAE. Porque Francisco Rico hizo la Biblioteca Clásica, que son 110 volúmenes, y aparte de ello, pues hizo una sección como de textos un poco más desconocidos, digámoslo así, que se llaman Los Anejos, y en principio, pues está pensada para editarse ahí, ¿sí? Pero si esta, que es, creo yo, que es mucho más divulgativa, Cátedra, que Biblioteca Clásica, por lo menos las ediciones críticas de Biblioteca Clásica, imagínate dónde va a quedar mi volumen, ¿sí?, cuando salga. Supongo que en el ámbito académico, ¿sí? Sin embargo, aunque mi intención es que depende de la materialidad, es decir, depende de cómo se disponga el texto, pueda también tener más público, ¿no? Yo no pensaría que de pronto no, de pronto hay algo también en el acto de que estos libros estén presentes en estas colecciones, ¿no?, para darles un estatus que antes no habían tenido. De pronto es necesario, independientemente de si sea deficitario, si no se ha leído, si no sea, el hecho de que estén estas colecciones de por sí ya es un logro para la ubicación de estos textos y por lo tanto de las discusiones de las identidades nacionales en la constelación de las discusiones de las identidades nacionales a través de estos textos.
Ya quisiera hacerles la última pregunta para pasar a preguntas de la audiencia, tanto aquí como en redes. Sabemos que muy poca gente lee este texto, pero por fuera del ámbito académico, aquí en Colombia, ¿cómo le dirían ustedes a las personas que se van a enfrentar a este texto? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tener en mente? ¿Cómo apreciar el texto? ¿Cómo disponerse mentalmente para leerlo? Para que puedan percibir la riqueza o las cosas extrañas que aparecen en él. A ver, yo le diría que empezara, yo diría que el factor Orjuela, me parece que es importante. Es decir, Orjuela hace una cosa muy inteligente y él dice, voy a quitar todas las listas, estas listas de 200 militares, capitán de no sé qué, murió no sé dónde, floreto de tal, teniente de no sé cuántos, volvió a España y allí pues murió de lo que sea, ¿no? Y el otro tal, eso no tiene, la verdad es que no tienen, es pesado, son listas. Pero el juego lo que hace es, voy a sacar las historias, los cuentecillos, y los voy a... Y eso, yo empezaría por ahí. Y mira, ponte el capítulo 9, ¿no? Creo que es el de Juana García, el asunto de Juan, y léete, además el capítulo entero no es eso, es decir, tiene más cosas y de pronto habla del tema de Juana García y aparece ahí la bruja voladora y todas estas cosas. Bueno, esto yo diría que empezase por ahí, leyendo dos o tres capítulos que sean los que tienen estas primeras historielas o cuentos, y bueno, y eso creo que es un enganche, muy interesante para eso. Yo diría eso. No, que incluso aquí se ha hecho un poco eso, ¿no? Lo de las hinojosas terminó siendo un pequeño libro y película, lo que tú comentabas, y que aquí todos vimos en algún momento las hinojosas, pero las hinojosas es una historiela del Carnero. Entonces sí, tal vez hacerle un poco caso a Orjuela y comenzar por los relatos, ¿no? Los chismes. Y ya después de pronto se intenta ver la dimensión, ¿no?, completa Bueno, muchísimas gracias. Quisiera entonces darle el micrófono a miembros de la audiencia. Sí, bueno, primero tengo una pregunta que llega por redes. Ya ustedes tocaron un poquito el tema, pero de pronto como para puntualizar. Dice, ¿se sugiere leer El Carnero con estudiantes de secundaria? ¿Cómo se puede abordar? Pues lo mismo, yo guardaría el factor Orjuela, es decir, las historias, porque estas historias interesan a todo el mundo, ¿no? Era el típico señor de esta clase más alta, ¿verdad?, que de pronto pues ve que su mujer tiene un amante, entonces quiere matar al amante, o al revés, la mujer que tiene un amante y resulta que quiere matar al marido porque quiere quedarse con el amante, ¿no? En el caso de Inés Hinojosa, que llega a hacerlo hasta dos veces, ¿no? Manda al amante, lo manda a matar porque tiene un segundo amante. Es decir, esto yo creo que a toda la gente le interesa y le llegan este tipo de historias, ¿eh? Si les quitas luego la moralina, como dice, ay, Eva, en la manzana y Adán, y empieza con eso después. Si tú le quitas esto y le das el cuentecillo, es como el público más joven va a llegar también a este libro. Sí, incluso hasta el punto que hay una pequeña teoría del amor que saca de la Celestina, ¿no? Eso es. Que atrae, pues. Gracias, que ahora manifiestan su pregunta. Vamos a hacerla con el micrófono para que pueda quedar en la grabación. Gracias, muy amables por su presentación. Me interesa saber cuál, si ustedes conocen estudios que se hayan hecho sobre obras del siglo XIX históricas, como las de Joaquín Acosta o Plaza, etcétera, en donde se pueda ver qué influencia también tuvo El Carnero sobre las escrituras de la historia del siglo XIX. Si eso existe, si hay estudios de esa naturaleza y cuál sería su valoración en relación a ese ángulo del análisis de la influencia o de la diseminación
del Carnero sobre los letrados del siglo XIX. Gracias. Lo que pasa, yo desconozco mucho la crítica que se hizo, pero incluso en las tres ediciones impresas ya los editores hacen una pequeña reseña, digamos, interesante además, porque es la, esas reseñas que se van a hacer a estas tres ediciones incluso van a dar en parte, que tú comentas en la introducción, el problema del título, ¿no? ¿Por qué se llama El Carnero? Pues Pérez hace una pequeña introducción al Carnero en la edición del 59 y tiene mucho sentido, digamos, la reflexión que hace ahí Pérez, porque dice que es increíble que un criollo como Freire, que no tiene acceso absolutamente a nada del ámbito cultural europeo, hubiera podido escribir una obra como El Carnero, que él mismo se sorprende, ¿no? Entonces, aparte, digamos, de esos comentarios que hacen, incluso hay una carta en la segunda edición donde se comenta también la obra de Freire, pero aparte de ello no, yo desconozco si hubo una recepción, digamos, crítica en la segunda mitad del siglo XIX, no lo sé. A mí, yo tampoco lo sé, pero tengo la impresión de que no tuvo mucha repercusión en ese sentido. Porque es una obra que se publicó en el 59. El 59, es decir, antes de eso no se conocía, porque esos manuscritos que ya se conocen a finales del siglo XVIII, al principio del XIX, no son manuscritos que se reproducen o que se difunden de una manera masiva, en todo caso porque son manuscritos, son piezas únicas. Entonces, cuando realmente esta obra empieza a ser conocida de una manera más global, es a partir de los años 60. Sí. Hay la primera, lo que decía de la reseña, muy interesante, la primera reseña que hay en el Mosaico, creo que fue justamente el año, sí, cuando se publicó por primera vez, esa reseña es muy elogiosa, pero repasando la literatura colombiana o latinoamericana de la segunda mitad del siglo XIX, yo creo que ahí no hay mucha huella. Yo pienso que la gran huella de la literatura colombiana son unos cuantos años más tarde, en el 67, se publica María, y María ya sí, María es realmente... Claro. Vergara y Vergara tiene un fragmento largo sobre El Carnero. La primera historia de la literatura colombiana que se hace, de la Nueva Granada, él sí tiene un fragmento larguito sobre El Carnero. Entonces, Vergara y Vergara, incluso uno de los manuscritos, digamos, es el de Vergara y Vergara, que está en la Biblioteca Nacional y que no puede tener acceso a él. Y Vergara, digamos, fue uno de los primeros críticos que comentó y en extenso, ¿no? El Carnero. Y además, yo creo que es más en el siglo XX cuando este tipo de obras tiene una influencia en un contexto más intelectual o creativo. Me voy a referir a una cosa muy concreta que es las definiciones como realismo mágico o lo real maravilloso, y sobre todo Carpentier. Yo creo que Carpentier es el que rescata de alguna manera ciertos elementos de obras como El Carnero y los pone en su sitio. ¿Qué es lo que hace Carpentier? Cuando se empieza a hablar a partir del año 50-60 de lo que es el realismo mágico o real maravilloso es anterior, porque Carpentier lo define como tal en el año 49 en su prólogo al Reino de este Mundo, y al año 55 ya se empieza a hablar del realismo mágico aplicado más a García Márquez, ¿no? Bueno, a Juan Rulfo, si acaso, y sobre todo después a García Márquez y tal. Entonces, cuando estos escritores están... cuando se produce el boom de la literatura latinoamericana, entonces se pone el marchamo de... el marbete de realismo mágico, esto es realismo mágico. Bueno, eso gracias a la influencia que tuvo García Márquez con esto. Pero entonces llega Carpentier y dice, vamos a ver, nosotros no hemos inventado nada. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es hablar exactamente de lo mismo, pero utilizando un lenguaje que pueda ser interesante, ¿no? que pueda calar, que es lo que pasó. Un lenguaje que cale en el lector, en un lector muy diferente, muy contemporáneo, y que realmente haga entender a la gente que no es de esta comunidad cultural lo que es esto. Y dice, pero es que esto ya lo hicieron los cronistas. Entonces, es muy interesante porque cuando se habla de lo real maravilloso,
como para diferenciarlo del realismo mágico, hay algunos críticos que dicen, Leonardo Padura ha escrito un ensayo entero sobre esto, dice, en el realismo mágico, las obras, o sea, en el realismo mágico lo que está pasando es algo que es común a todos los que están viviendo ese mundo, y al narrador y a todos los que están viviendo ese mundo. Pero en lo real maravilloso hay como dos mundos, el de acá y el de allá. Entonces, y esas dos visiones están, la de acá y la de allá. Y yo creo que en el Carnero se podría ver en alguno de los textos las diferentes reacciones ante lo que pasa, antes, por ejemplo, en el de Juana García, diferentes reacciones entre digamos, la gente del pueblo o el mundo más autóctono, por así decirlo, del Nuevo Reino y los que venían de España, de los oidores, los gobernadores, ¿no? Los jueces de residencia, digamos, la gente que estaba alrededor del Real Acuerdo, del gobierno, y que son los que tienen que decir cómo tienen que ser las cosas, y esto está bien y esto está mal, y son los que reaccionaban de una manera diferente a las cosas con respecto a los anteriores. Y Carpentier dice, lo dice claramente, esto ya estaba en los cronistas, y los cronistas son los primeros que nos explicaron cómo somos nosotros. ¿Eh? Y yo creo que ahí sí que hay como una especie de influencia, no solo en Carnero, sino en las obras del estilo, ¿no? Buenas tardes. A pesar de las modificaciones que pudo haber tenido el Carnero en todo este tiempo antes de sus ediciones más masivas, ¿se puede establecer un paralelismo entre el habla en España y el habla en Colombia, para apoyar un poco la sugerencia del doctor Juan Manuel, que siempre nos habló de identidad colombiana? Entonces, ¿se alcanza a diferenciar la colombianidad, la fundación del habla colombiana en ese texto? Gracias. Vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Me parece que, a diferencia de otros escritores de la época, sobre todo los primeros cronistas, los primeros cronistas eran españoles y aunque, claro, ya desde el principio hubo mezcla cultural y mezcla lingüística, si se quiere y tal, pero en los primeros cronistas se notó menos. Pero cuando estamos hablando de criollos, como el caso de Freire, que además su familia provenía del mismo sitio donde nació Cervantes, y ahí estaban tan relacionados, ¿no? El asunto es que yo creo que en el siglo XVII ya sí hay una digamos una variación, una cierta variación en la forma de explicar, no solo en las palabras es evidente que es así, porque hay muchas palabras que tienen que ver con los contextos autóctonos y ahí están, sino también en los modos de decir las cosas. Yo creo que hay, y eso no es solo una cuestión que afecta al Carnero, esto es Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía una formación tan hispánica, si se quiere, ¿no?, como la que tenía. Ella también introduce muchos elementos que tienen que ver con la cultura y la lengua del México virreinal del siglo XVII. Yo creo que ahí el Carnero está en esa tesitura en la que ya se puede hablar de un cierto recorrido lingüístico, no solo cultural, sino lingüístico, del mundo de Indias, en este caso, como se quiera llamar, ¿no? Sí. Y tanta es la diferencia, creo yo, que incluso en las ediciones de cátedra, en términos generales, o sea, quien anota tiene un contexto, digamos, lingüístico propio. Es decir, anotar un texto crítico no es fácil, entre otras cosas, porque uno no sabe, ¿sí?, si ese público lector al que está dirigido el texto, ¿sí?, conoce, digamos, o no conoce una palabra determinada. Cuando se hacen este tipo de ediciones de cátedra, ¿sí?, y las hace un profesor de la Universidad de Granada, lo más probable es que las notas
estén dirigidas más, digamos, para el ámbito español que para el ámbito colombiano o hispanoamericano. Entonces, a veces uno lee ediciones anotadas y uno dice, hombre, esta edición es muy tonta. Pero no está tonta porque el ámbito al que está dirigido es más europeo o español que colombiano o hispanoamericano. Entonces, hay que tener un poco de, no solo criterio, sino de tino para anotar. No es sencillo. Dependiendo del público, ¿no? Un poco al que uno está, en el que uno está pensando, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta que llega de redes. Hay una edición crítica del Carnero y, bueno, la misma pregunta que la hace el señor Rafael Serrano, nos hace otra pregunta, perdón, que dice, ¿conocen el trabajo de la investigadora Susana Catalán de la Universidad de Valladolid? El trabajo de ella es El Carnero, 1636-1638, y El Español Neogranadino del siglo XVII, análisis interdisciplinar. Pues yo creo que no hay una edición crítica del Carnero. De su parte, lo más cercano a una edición crítica, creo yo, es lo que ha hecho Achuri Valenzuela. Tuvo algunos problemas metodológicos que se pueden solucionar, y lo que hizo Hernán Lozano con la edición Príncipe del Carnero, tratando de mostrar, ¿sí?, lo que él llama unos estragos, es decir, por lo menos Hernán Lozano cotejó, es decir, tuvo en cuenta varios testimonios para tratar de discutir por lo menos el texto que estaba presentando, que era el de la Príncipe. Entonces, lo que más se ha acercado un poco a una edición crítica, considerando una edición crítica las implicaciones pues que tienen, es decir, todo el cotejar, es decir, hacer una collatio codicum de los distintos testimonios que hay, yo creo que no se ha hecho. Y el texto que comentan no lo conozco, no sé si tú lo... Yo voy a decir que tampoco lo conozco. Yo creo que he leído... No, toda, evidentemente, no, toda la crítica no la he leído, pero he leído la mayor parte. Yo no sé si un 90%, 85%, no sé, porque tampoco sé, hay cosas que no sé que se han publicado, como por ejemplo esto, ¿no? Pero lo que acaba de decir Leonardo tiene toda la razón. Es decir, estas dos ediciones, la de Achuri y la de Lozano, son las que más se parecen a una edición crítica. Ahora bien, yo pienso que es muy difícil, por no decir casi imposible, bueno, no es imposible, pero es muy complicado hacer una edición crítica. Muy complicado, porque son por lo menos los manuscritos que hay. Esto eso hay que tratarlo, porque, bueno, tú puedes decir, yo voy a hacer una edición crítica de este manuscrito. Pero si hago una edición crítica de este manuscrito, de todas las implicaciones que ha tenido, lo que ha podido pasar de ese manuscrito y todo lo que se ha hecho a raíz de ese manuscrito. Pero es que, claro, a veces hay cosas que se mezclan de unos escritos a otros, o sea que hay que hacer la comparación, porque en el fondo estamos hablando de una obra que no conocemos lo que el autor escribió de puño y letra. Entonces eso te lo complica todo mucho más. Y entonces, pues se puede hacer edición crítica de uno escrito y de todas las cosas que ha habido después relacionadas con ese manuscrito, si se quiere. Y luego las variantes, las ediciones, pues se puede hacer como lo que hizo Lozano, se puede hacer. ¿Lozano qué hace? Él hace la obra, él publica la obra facsímil tal cual, el mismo tipo de letra, porque son como las fotocopias de la primera edición, ¿no? Digámoslo así. Pero eso sí, hay todo un estudio de variantes, ¿no?, y de posibilidades, y todo lo que se ha publicado todo desde el punto de vista filológico sobre eso. Incluso hace también las, ¿no?, como las filiaciones. Este manuscrito da esto, este manuscrito da, esta edición da esto, esta edición da esto, ¿no? Empieza a poner ahí como un árbol genealógico. Ese árbol genealógico es casi imposible de hacer entero, porque es que son muchas las ediciones. ¿No? ¿Quién es este? Yo. Yo hice cotejo de los 6 testimonios manuscritos de los 3 impresos y hay más de 4.500 variantes. Hay que hacer un examen de esas variantes y pues sí, es difícil, es largo. Hay una nota de Achuri, que son una página entera, diciendo, y en tal edición aparece esto, y en tal edición aparece esto.
imposible, porque es imposible hacerlo con, o sea, en cada página de la edición que tú te dices, habría que ir casi casi cada frase viendo, y en esta edición se dice esto, y en esta se dice lo otro, y en esta no está esta coma, y en esta sí está esta coma. Es que es una cosa complicadísima, una obra que es tan, tan larga y con tantas variantes, porque hay muchas variantes. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por esta maravillosa charla, a ustedes también que nos estuvieron acompañando, a las personas que se conectaron a través de las redes sociales. Les recordamos, seguir conectados con la programación que tenemos de eventos en nuestra página web. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su compañía y feliz resto de tarde. Gracias a todos.